Hoy en día cualquier equipo a este nivel con un jugador de menos es mucho más difícil. Nosotros durante muchas veces, en varios encuentros con 10 jugadores hemos podido empatar o dar vuelta a un resultado. Lo hemos hecho en más de una ocasión, pero no siempre se puede hacer y no siempre es fácil. Sí, siempre tiene una dificultad más grande, mayor. Estábamos con un gran equipo que solamente ha perdido un partido en toda la liga. Así que no iba a, lógicamente con 10 iba a ser mucho más difícil, pero no tengo nada que reprochar, al contrario, creo que el equipo empujó todo lo que pudo, dejó hasta la última gota de sudor cada jugador que estaba dentro de la cancha y eso a mí me enorgullece. En este caso el rival no tiene nada que en especial, ni siquiera la tabla. Nosotros lógicamente que miramos, porque siempre queremos estar entre los primeros cuatro, la victoria no iba a dar la posibilidad de estar entre los cuatro como queremos siempre y como hace un montón de tiempo que estamos. Lamentablemente hoy no podemos estar entre los primeros cuatro, pero creo que seguimos dentro de liguilla. Y nosotros tratamos de no, les soy sincero, tratamos de no mirar, intentamos no mirar la tabla, solamente centrarnos nuestra energía en poder hacerlo nosotros lo mejor posible. Así que, si me preguntas si la derrota es doblemente dolorosa, le digo que no. Es muy dolorosa para nosotros porque queríamos ganar y no lo pudimos hacer.